nosotros ayer hicimos una misa de solidaridad con el profesor Toledo, con su familia, pero estábamos teníamos mucha fe, confiábamos en el Señor, confiábamos en la justicia divina, confiábamos en la justicia de la Fiscalía, del Poder Judicial, de la Policía, porque confiábamos en el profesor Toledo. Inicialmente no se encontró nada en el interior de su vivienda, es por ello de que justamente se le devolvió sus pertenencias, solamente un voucher, algunos UCB, donde tenía de repente algunas clases con los niños, con los alumnos, entre otros documentos que no le involucraba en nada, digamos. Exacto, o sea, nosotros siempre hemos tenido confianza en que la persona más cercana a la alcaldesa es el gerente municipal. Y yo tenía plena confianza. Muchos me decían, alcaldesa, no es bueno poner las manos al fuego por nadie, ¿no? Pero yo siempre he dicho, que yo pongo el pecho por mis funcionarios, ¿no? Si es que él era culpable, tenía que pagarlo, y las responsabilidades que él tenía que pagar. Pero yo tenía la plena seguridad de que la persona que está más cercana a la alcaldesa, la persona que lleva en la parte administrativa de la municipalidad, era imposible para mí que esté involucrado en un tema de corrupción, en un tema de sicariato, en un tema de no sé qué otro tema más de delitos, ¿no? Entonces, para mí era imposible, ¿no? Incluso hubo unos audios donde prácticamente no lo complemente, porque eran reuniones que se hacían en la municipalidad con los mismos dirigentes, ¿no? Las reuniones siempre son abiertas, ¿no? Sí. Nosotros, las reuniones, la alcaldesa nunca cierra su puerta. O sea, nosotros siempre las reuniones son abiertas, nunca escondemos nada. Es por esa razón que yo les pido por eso a ustedes, los periodistas, que se maneje con mucha tranquilidad, que se maneje con mucha prudencia el tema. Por ejemplo, cuando sucedió lo del profesor Toledo, han habido muchos, de repente, no ustedes, pero han habido de repente muchas personas, ¿no?, que lamentablemente adelantan un juicio. No hay que adelantar un juicio porque nadie está libre de, ¿no? Nadie, absolutamente nadie. Como nadie está libre de enfermarse, ¿no? Entonces no nos podemos alegrar de un mal ajeno, jamás, ¿no? Jamás nos podemos alegrar de un mal ajeno. Es por esa razón que el día de hoy para nosotros es una felicidad saber que el profesor Toledo está libre, que le han dado comparecencia, ya no me acuerdo el término, creo que en la tarde él está ya llegando acá a Huaral. Y agradecer a Dios. Ahora, ¿estará retomando el cargo de la gerencia municipal? Sí, de todas maneras. No, él no tiene ninguna restricción para poder retomar el cargo. Quiero conversar con él, lógicamente, ¿no? Necesito conversar con él para ver también la decisión que él va a tomar. Ahora, alcaldesa, ¿él se le vincula obviamente por este tema de la falta de pagos a Construcción Civil por parte de la empresa Consorcio Guaralún? A ver, acá él no se involucra con nada. No, o sea, me refiero a que todo esto viene a raíz del apoyo que él le brinda. En este caso, para poder solucionar el problema, porque no. el sindicato venía a conversar con la municipalidad. Él como gerente municipal, por ejemplo, ustedes vienen a la MUNI, ¿no? O viene cualquier usuario, cualquier contribuyente a la MUNI, hacer cualquier reclamo. ¿Cómo han venido los de Construcción Civil? ¿Cómo vienen los mototaxistas? ¿Cómo vienen los transportistas? Y a todos se les recibe por igual. Claro, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es a que todo inicia porque justamente esta empresa Consorcio Guaralún no realiza los pagos a sus trabajadores. Sí, la verdad, mira, y ellos vienen obviamente a solicitar apoyo a la municipalidad para que este pago se pueda cumplir. No, a ver, el tema que ellos han venido a hablar acá a la municipal es un tema netamente administrativo, ¿no? Entonces, cuando el profesor Toledo ha hablado con la Construcción Civil, nunca ha hablado solo, siempre ha estado el asesor jurídico, porque siempre hemos dicho nosotros que cuando vengan los transportistas, los mototaxistas, los del mercado, siempre se le recibe el gerente municipal, pero siempre con el asesor jurídico o con la gerencia respectiva del área que vienen a reclamar. ¿Qué significa esto? No hay nada que esconder acá. No tenemos nada que esconder. Por esa razón que nosotros una vez más decimos que el agradecimiento primero a Dios, ¿no? Hemos pasado momentos muy difíciles, ¿eh? Ustedes saben que este año para mí ha sido un año muy, 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 muy difícil.
muchas cosas nos han ido pasando, pero también muchas cosas se van solucionando. Hay cosas que no se pueden solucionar lógicamente, pero hay muchos temas que sí vamos solucionándolo, como por ejemplo el tema que para nosotros era muy importante, que se demuestre la inocencia del profesor Toledo, como el día de hoy se ha demostrado. Alcaldesa, aprovechando lo paralelo a ello, Paolo Guerrero también jugará el Mundial. Sí, escucha. O sea, la felicidad es doble para nosotros, ¿no? A las... ya nosotros estábamos despiertos muy temprano y ya desde las 4 de la mañana se manejaba ya que Toledo iba, ¿no? Pero todavía no se sabía, creo que como a las 5 y media, 6 de la mañana fue la noticia. Para nosotros es una alegría, Paolo va. O sea, somos... campeones, o sea, ya para nosotros es lo máximo, ¿no? Paolo es un referente, Paolo es el capitán de la selección, Paolo es necesario en la selección, entonces ya es una alegría también, no para nosotros, sino para los mismos jugadores, para que ellos también sientan confianza en el campo. Y para todo el país. Y algo más importante, ¿no? Una vez más también, la mamá, la señora Peta, ha demostrado que una madre es muy importante en un hogar. Entonces también nuestra alegría con la señora Peta, ¿no? Que es la mamá.